aquí, Samir. Alejo Mejía. Que caga con Chichi. ¡Chicho sí. Arias! ¿Qué más? Me siento muy ridículo porque fui el único que se disfrazó de salsa. ¿Qué va? Eso es... Pero soy ese disfrazo fue como de bolerista cubano. O sea, yo me puse a buscar en mi casa ropa de salsa y me di cuenta que puedo montar un puesto de guanabanol en el estadio. Y... Maestro, sepa usted que nos hizo mucha falta en los dos episodios anteriores, maestro. Muchachos, ustedes a mí, por allá lo extrañé mucho. ¿Dónde estaba? Estuve en Chile, Argentina, Uruguay, España, Berlín, Hamburgo. La pregunta tocando. Es ¿por qué volvió? No, yo estando allá ya me les porque quedo. Se acabó la plata. Y se les acabó la plata a ellos. ¿Y qué tanto va a hacer si un par de números en la calle? Hay wow. Mucha gente, huevón, hay mucha gente. ¿Qué cantidad de ay, gente? Es que estábamos acostumbrados a grabar solo con gente en el VIP, la verdad. Nosotros somos el podcast más humilde de Colombia. El podcast más modesto. Más modesto. El que más demora en vender su boletería. Pero es culpa de ustedes. Disculpa usted, señora, que compra tarde, el caballero. No, ellos compraron de primero, están adelante. Entonces, pues... Hoy vamos a demoler una canción difícil de demoler. Ya de una vez les vamos a decir, eso siempre hay una fe de ratas aquí al principio. Si usted quiere mucho a Héctor Lavoe, nosotros también. Si usted quiere mucho a Rubén Blades, nosotros también. Sí, es que, sí. Es que nos metimos con un género... De amor. Sí, claro. Ya. Entonces, ay, están hablando mal de la letra. De que no estamos hablando mal, estamos haciendo comedia de cuenta de esa letra. Puede darle saltar al video. Sí, pues, y no comentar eso, no comentar. Vaya a ver, perros, que ya le hemos dicho eso muchas ya. veces. Y qué pena, sí, pues, ya. Pero si nosotros no vamos a demoler a Héctor Lavoe, él se demolió solo. Sí, ya, o sea. Él en vida se encargó de demolerse a sí mismo. Uy, apenada. Sí. Me parece un contrasentido que él haya sido el que canta La vida es bonita cuando pensaba otra cosa. Sí, pero mira, Héctor Lavoe, Héctor Juan Pérez es el único tipo que yo conozco, aparte de Charly García, que sobrevivió a una caída de un décimo piso. Ah, sí, señor. La primera... porque fue que se estaba incendiando, se tiró para salvarse, y la segunda porque intentó suicidarse y quedó vivo. Ese hijo de puta es muy de malas. Muy fino. Sí, sí, sí. Lo de malas no, lo fino. Para que vea que la coca endurece. Sí. La cocaína endurece la y deja el cuerpo. Se está dándole gente a perros criollos desde el minuto uno y buen puta, si no vamos a poder. La coca endurece. La coca endurece, weón. Porque vamos a ser honestos, seamos sinceros, hoy la economía colombiana le debe gran parte a Héctor Lavoe. O sea, lo que ese tipo se huelió, medio putumayo. Sí, o sea... Ay, tan bueno que nos van a vetar. Bueno, otro video más que no va a generar dinero, Alejo, gracias. Gracias, Alejandro. ¿Qué opina el maestro del consumo de cocaína? Esto es una pregunta que se hay que hacer. ¿Qué tan cierto es que los músicos son proclives a la promiscuidad y al consumo de sustancias psicotrópicas? Yo no sé si todos los músicos, pero la gente de la música... la gente de la música tropical, sí.
Ah, la tropical. La tropical. De la, sí, de la música tropical. Los rockeros sí son puro violito y le puse esa. Los rockeros son Abrilar y ese. Sí, Abrilar y. No, los rockeros también. En no. General, pues ya. En cambio, los reggaetoneros también. Y los a músicos. Ver, los músicos de conservatorio. También. ¿También? Se está insinuando que Beethoven era un dañado. Uno no se queda sordo de la nada. Pero venga. También depende por donde se meta el perico también. Si en Barrio Antioquia tienen un santo a quien rezarle, ¿a quién le rezan? ¿A Diomedes Díaz, a Bob Marley o a Héctor Lavoe? Está difícil. Una competencia de huelengues entre esos tres y... De huelengues. De huelengues, qué gran palabra huelengue. Huelengue es una gran bien, palabra. Bien, pero... No estamos hablando de la persona, cada quien se mete por la nariz lo que quiera. Vamos a hablar de la música. Sí, no, y de no la es. Letra, sobre todo, la letra, que uno a veces va cantando y todo, pero pasa la letra. Esta canción se llama Juanito Alimaña. Es que estuvimos en votación de elegir cuál demolíamos y estábamos entre Pedro Navaja y Juanito Alimaña. Pero uno dice, si a alguien le dicen Alimaña de entrada, ya es otra vuelta. No crea usted que Pedro Navaja tampoco suena muy amigable. No me quiero. ¿Quién viene a la fiesta? Pedrito Navaja. No suena como que tampoco. A mí me da más confianza Juanito Alimaña, porque me suena que es como un bichito. Así como una. Juanito el marsupial, Juanito un bicho. Juanito Alimaña, todos tenemos un amigo que le podríamos decir Juanito Alimaña, ¿sí? Por lo menos en Medellín, yo no sé. Un niño canzón es niño Juanito que juega Alimaña. Que juega mucho fútbol, le dicen la chinga, que viene con una cicatriz desde la cara desde chiquito, que uno no sabe dónde se la hizo. Nació con puñalada, no. Exacto. Sabemos por qué, pero... Nació con puñalada. Y que es hábil para todos los deportes y habla medio ronquito, tiene voz como aguardientosa desde niño. Ay, entonces, ¿qué parcero? Ese es Juanito Alimaña. No, pero si hay explicación y es porque la madre consumió alcohol en la gestación y le transfirió ese gen, el gen ronco al niño. Sí, es como que a esa edad las cuerdas vocales no se desarrollaron mucho más rápido. Sí, claro. Es como un Benjamin Button ahí mezclado. Dice así la canción, Sergio. La canción dice, ahí, la calle es una selva de cemento. Y de fieras salvajes, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Ya, allá no. Ese es el mensaje que aparece cuando uno entra a Medellín. Ya nos ubica geográficamente en un donde quiera te espera lo peor. Bienvenido a Soledad Atlántica. Yo pensé que estaba viendo, era. A lo bien, sí, marica, sí, ¿qué? Yo creo que Dios odia a Soledad Atlántica. No. O sea, yo no sé, pero es que como que tiene una tómbola de desgracias y cada semana le manda una nueva. O sea, voy a ver qué mandamos esta semana. Si hay alguien de Soledad Atlántica acá, ¿no? ¿Sabe qué es lo bueno? Sí. Mi señor, no tiene cara, pero... Tiene cara de los de costeño, pero de los que roban. De los que... No, pero de los de divinamente. Ah. Como si fuera pariente de los Char. Ah. Sí, tiene cara de Char. Ya nos van a cerrar el programa, sí, ustedes diciéndole ladrón a los Char. Y bueno, yo prefiero decirle drogadicto muerto, huevón. Le estás diciendo Char ladrón está... a un vivo. Perdóneme, sí, donde señor. Sí sea ladrón. Perdóneme, señor. No lo vuelvo a hacer. Discúlpeme. ¿Pero en serio usted es de Soledad Atlántico? Ah, no, es que eso es... ¡Ay, sí es un Char! ¡Sí! ¡Obvio! Y ya el señor se incomodó. El señor, no. Señor, cuente con nuestro voto de todas maneras. Sí. Honor, sí, güey, puta. Mire para otro lado, güey, ya la cago. Pero como, no, es que yo ahora tengo un deseo y es ponerle gorrita. Perdóneme, señor. Perdóneme, señor, perdóneme, discúlpeme. ¿Es primera vez que viene usted a este espectáculo? La verdad, sí. Perros criollos, nos llamamos. Arroba loquillo, él, para que lo... Me insultó arroba loquillo. Cualquier cosa con...
Sí, señor. No, no cerramos la puerta en Barranquilla de entrada. No, discúlpeme. Donde quiera te espera lo peor. Vamos, vamos, que esa canción le falta como 3 horas. Y repite, donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador. Saca su cuchillo, sin preocupación. Sin preocupación, o sea, él mantiene la técnica para el atraco, o sea, saca su cuchillo, pone... O sea, saca el cuchillo. O sea, es que el man ni siquiera dice, deme, nada, porque, hey. No, yo soy de los que digo que alguien que atraquen con cuchillo... merecía ser atracado. Me sacan un cuchillo, me tienen es que tengo que correr, porque lo saca el cuchillo, yo lo veo, le pego un trapeadorazo en una tienda, cualquier mierda. A mí me han sacado cuchillo una vez, yo no sé, yo no había consumido ninguna sustancia rara, pero estaba en una zona peligrosa de Bogotá y iba acompañado con un amigo. Y un sujeto me saca un cuchillo y me lo pone aquí. Ah, no, pero yo me puse chistoso. Yo no sé... Yo le dije al señor, como, caballero, si tiene que usarlo, úselo. Y eso desubicó al ladrón. Como, o sea, un juego mental. Claro, lo estaba rompiendo desde adentro. Porque el ladrón, ¿qué iba a saber? Que es que no, eso no es una respuesta como común. Entonces, el ladrón, como que no sabía qué hacer. Y entonces, el man cogió luego y me hizo como un lance que me iba a apuñalar por la espalda. Y yo le dije, nah, pero qué loca. Y atrás, atrás habían otros compinches de él. Y se lo vacilaron. ¡Chimba ladrón! Marica, pero yo no sé, o sea, eso lo hice esa vez. A mí me vuelve a pasar esa situación y pues claramente no lo hago. No sé por qué lo hice. Pero mira que hay diferentes formas de coger el cuchillo. O sea, si uno lo atraca así... es ya, pero si el man coge el cuchillo... Ah, no, si ya veo así... Si es de los que como que van... yo ya, parce, ya me di por muerto, o sea... No, pero qué diferencia hay así, ya sí, pues así es más ¿qué rápido. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? 2 gramos. Consumidos. Y si lo coge así... Pero puede ser un niño el suyo. Yo te... Puede ser... Quítele el cuchillo al niño. Así. Puede ser. Pero así como lo hizo Alejandro, la interpretación de Alejandro puede ser también un niño especial. A mí una vez, yo no sé si ya lo conté, me atracaron en un bus y entonces el ladrón pretendía solo una cosa, llevarse el anillo de un señor que iba en las sillas de atrás. Entonces el man fue como con un arma invisible, pero el arma estaba así, pero nadie quería saber si lo que había ahí abajo disparaba o no. Entonces el man se hizo así, señor, quítese el anillo. Y el man estaba atrás y el bus iba medianamente lleno. Y había una señora sentada así. Y la señora se interponía entre el ladrón y el man. Y entonces el man le dijo muy decente, no era cualquier Juanito Alimaña, le dijo, señora, quítese para acá que de pronto le pego el tiro a usted. Y el man le dice, no me sale el anillo. No. Y el man le dijo, bajémonos, yo le corto ese dedo. Obvio, nadie dijo, no. Y no le salió el anillo. Pero mira que esas atracadas ficticias son muy jodidas. O sea, cuando hacen esto, cuando se pone la billetera, deja la duda, ¿no? De pronto sí. Muéstreme el arma y le creo. No, ya. De pronto sí. No. ¿Qué más dice? Dice que le entreguen la registradora. No sé, si es toda la registradora, sí. Tiene que la cajera pasarle toda la máquina o solamente el producido. O la mujer que está en la caja. Pide la registradora y se lleva a la señora. O sea... ¡Órgale, Coco! La registradora. ¿Puede ser? Una buena observación. Ah, se metió a la registraduría, huevón, claro. Era previo a elecciones, todo tiene sentido. Voy a votar en Barranquilla. Saca los billetes, saca un pistolón. O sea, lo último que hace es sacar la pistola, es el peor ladrón del mundo. Sí, ¿para qué? Si ya había robado. Ya tenía la registradora, ¿ya para qué la pistola? Y pum, dice ahí. No, acá sí dice, esa onomatopeya, dice, saca la pistola, saca un pistolón, pum. Sale como el viento, así.
¿Como los muñequitos? Sí. Aquí hay algún ingeniero que me explique cómo es posible que el muñeco haga así, huevón. O sea, a lo bien. Yo veo esos muñecos que son, todo se mueve, pero esta mano, marica. Yo me comparo, yo, qué hijo de puta ingeniería, huevón. O sea, yo, qué inteligencia artificial, ni qué marica. A veces mi muñeco es, vea, hágale pa' dentro. Marica, hay qué uno, ganas de entrar a ese almacén. Hay uno que está en una bomba de gasolina, cuando uno va del hipódromo en Antioquia, cuando va del hipódromo hacia el aeropuerto, antes de llegar al aeropuerto, hay uno de esos muñecos que hace eso. Yo confieso que eché gasolina con el tanque lleno solo porque el muñeco me convenció. Yo... Okay, lleno, puta sí, muñeco ese. No, marica, no. Pero ese muñeco, yo no sé, o sea, como que después de unos años ya no funciona. O lo dejan abandonado y ya es el muñeco. Claro, porque tiene un roto y ahí se hace, hijo de puta. Claro, pero ahí está. Así era Héctor Lavoe sus últimos días. Maten al muñeco. Bien, perdón por esa interpretación de muñeco de... ¿De Año Nuevo? Sí. Aquí hay que darle rápido porque esa canción es muy larga, güey. Sale como el viento en su disparada, y aunque ya no lo vieron. Nadie ha visto nada. Por eso le mañana va a la fechoría, se toma su caña, toma su oro. ¿Pues así de rápido? No, calma, calma. Hay una frase muy interesante. Dice, sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Señor, ¿qué opina usted de esa frase? Me paso por los huevos a García Márquez. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada, Juanito Alimaña. Esa es la frase de esa canción. Va la fechoría. Se toma su caña. Fabrica su orgía. Fabrica su orgía. La gente le semen. ¿Qué pre? Le semen. No, le temen. La gente perdón. Le semen. O sea, orgía y semen. ¿No dijiste aquí se nos unen esas dos ideas? ¿Qué más dice? Porque es de cuidado. Para meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día. Pero ojo, ¿por qué sale al otro día? Porque un primo suyo está en la, está en la policía. Ok, pues. O sea, el crimen... No, pero espera. El AMPA y la policía unidos desde tiempos inmemorables. O sea, no, pero espérate un momentico. A mí se me quedó sonando ese imán que fabrica la orgía. O sea, una fábrica de orgías, huevón, montemos eso, marica. O sea, fabricamos su orgía SAS. No, pero... Orgías y algo más. Sí, claro, huevón. Lo que menos... Yo he robado cosas. ¿Lo va a aceptar? He robado. Señor Char, he robado. No, yo de niño era muy ladrón. Yo entraba a robar a Ley. Era un extinto almacén. Almacenes Ley. Entraba... Y me gustaba robar... Lo va a echar un dato ñoño, pero ¿qué? Un dato muy ñoño y muy ñoño bobo. ¿Usted sabía quién es el dueño de Ley, el fundador de Ley? No. El abuelito de J. Mario Valencia. Luis Eduardo Yepes era el abuelito de J. Mario Valencia. Dato muy ñoño y muy bobo. Gracias a Alejo por... Que no alimenta el espacio comercial. Para nada, o sea... No, nada, por o sea, ese dato que nos roba estos segundos de vida. Soy el Juanito Alimaña de los datos ñoños. O sea, J. Mario no pagaba en el Ley. No, a lo que iba entonces... Ni en la vida. En el de niño robé, sí. Sí, robé y me robaba comida. No era porque no hubiera comida en la casa, sino que me gustaba darme ciertos lujos. ¿Qué robaba? ¿Qué es una uva de vez en cuando para un niño? No, me robaba. Pero a ver, ¿esos lujos qué eran? ¿Media libre mortadela? Alpinitos. Me gustaba robarme yogures, kumis. En la casa no veíamos kumis. Y yo estaba, padre, ¿me regalas para un kumis? No. Ah, bueno. Voy por el alel. Igual lo tendré. Ya, la situación, entonces me veía yo obligado, señor, a ir a delinquir. Y delinquía con mi sobrino que tenía 8 años en ese entonces. Era un niño de 11 y un niño de 8 delinquiendo. Espérate, ¿iba con quién? Con mi sobrino. ¿Su sobrino tenía 8 y usted 11? Sí, es que yo tengo unos hermanos mayores. Sí, ajá, claro. Mayores. Entonces, nos cogen presos. Nos agarran pero espera, hay que decir eso. ¿Alguien aquí lo cogieron? Tomando prestado cosas de almacenes de cadena. A mí injustamente. No, nadie. A mí injustamente. Ah, yo soy una gonorrea, yo nomás. Sí.
No, porque cuando oyen... uno lo cogen, a mí también me cogieron Checho, estamos juntos en esto, lo meten a un cuartico miedoso y puta, que le dicen a uno que lo van a culiar y no. Nadie se va a dar cuenta. A mí me pasó horrible. Pero espárele bolas que la historia va más o menos para allá. Entonces nos coge un guardia de seguridad y éramos niños. Entonces yo me veo que la situación del señor era, ¿qué hago con estos niños? Ladrones, pero niños. Y nos mete un cuartico y entonces el tipo, bueno, allá, número de sus padres. Y mi sobrino, él sufría de asma y empieza a hiperventilar. No, man. Empieza a hacer yo. Y yo, ay, con un real número. Le yo, cayó mal el cumis. Yo no le podía. Yo no le podía dar el número porque mi papá me iba a moler a rejo. Mi papá era muy estricto, que en la casa solo se roba una vez y ya. Al año. Una vez al año. En la casa solo robo yo, Sergio. ¿Quién ya, le dijo a usted? Que, y si entonces, va a robar, que valga la pena, no por un puto cumis. No, lo chistoso es que cuando me pilla el celador, me ve el cumis y yo todo desesperado lo boté así. Contra las cámaras de vigilancia. No, lo boté contra una ropa, madre. Le tocó su papá pagar el cumis y la ropa. No, no. Y la operación del nieto. Y entonces, yo no sé por qué hice. Y el niño, si respiraba el niño. La gente quiere saber. Murió. No. Yo no sé por qué. Y yo no sé por qué hice ese acto estúpido de tirar el cumis. Para que él no lo viera. No, pero ya me tenían detenido y yo, así no, pues no es ni para ustedes ni para mí. Este cumis no es de nadie. Este cumis no es de nadie. Si no me lo tomo yo, no se lo tomo a nadie. No. Así. Revolucionario desde pequeño. Un revolucionario, lo tiro el cumis, no sé a dónde que hice ese acto estúpido, nos meten al cuarto, mi sobrino empieza a hiperventilar, nos piden el número, yo dije un número de un amigo. Y entonces el guardia de seguridad va y se demora un rato y mi sobrino era ya como, llevábamos como una hora ahí encerrado. Ya estaba azul. No, lo tenían entubado ahí. Sí. Él se le calmó un poco la hiperventilación, pero él estaba asustadísimo. Y entonces baja al rato nuevamente el man de seguridad y me dice así, la frase nunca se me va a olvidar. Me dice, ¡ah! ¡Don Batman! ¡Dándome teléfonos chimbos! Yo, no, se lo juro, ese es el teléfono de mi casa. Y entonces me empieza a preguntar, ¿y usted qué hace? Yo no sé por qué se me ocurrió que si le dibujaba que tenía una vida triste... Soy el cuidador de un niño asmático, señor, entiéndalo. Yo le dije, marica, que yo vendía frutas en la calle. Con una carrera. A ver, grite. A ver, grite, si es verdad, grite peras y manzanas. ¿Y qué dijo el mal chocolateo? Yo es que vendo frutas en una carretilla. Señor, mi madre debe estar buscando. Y mi sobrino hacia al lado. Y el señor va a meternos susto. Llega y dice, aquí, en la pared, estas manchas son de sangre. ¡Qué mal parido! Éramos niños. Y es de uno que acabé de darle en la jeta porque no se quería dejar. Y yo, y ya, o sea, nos tuvo otro rato ahí. Y finalmente llegan unos manes, yo no sabía, manes de la Brinks. Yo no sabía que existía el Abrinx, entonces llegó con orrea, entonces llegó la policía, nos van a llevar, pero no somos tan peligrosos, ¿por qué mandaron refuerzo? No, si hueputas de la oreja anda con un fierro así, sí, que es brillante, pero ese hijueputa. Yo nunca había visto eso en la vida. Entonces yo, pero no somos tan peligrosos. Ya que sí, que nos van a extraditar, ese marido. Somos unos niños. Marica. Yo sí, señor, somos unos niños. ¿Qué tal que hubiera cogido carne? Era un cumis. Por un jabón me culea, señor. Era un puto cumis. Y entonces nos tuvo 3 horas y le puta, allá, ya todos nosotros, ya nos había crecido ya barba. Ya cuando finalmente
el guardia de seguridad dijo, no, bajo mande la Brinks. Y entonces, ¿y estos niños qué? Y no, es que estaban robando. Y entonces el man de la Brinks les dijo, no, ya déjenlos ir. ¿Cuánto vale el cumis? Yo lo pago. Déjelos ir. Déjelos ir, que y tengo que iba... llenar ese cajero, marica. Estoy cogido el día. Nos iba a dejar salir por la puerta ahí chiquita y dicen, ustedes van a salir como ratas por la puerta adelante, así que los vea todo el mundo. ¿Y el niño? Ese señor, yo creo que tienes un problema mental porque estaba acosando a dos niños. Es el Bukele de almacén de casa. Y esa es mi historia, muchachos. Oiga, ni Bukele se ha atrevido a tanto. No roben, por favor, esa es la moraleja. No roben. Aquí dice, cuando era pequeñito, ¿sí? Acudiendo a tu historia, que Juanito Alemaña, cuando era pequeñito, las cosas te pedía. Y si tú no se las dabas, como quiera las cogía, es decir, como usted. Soy Chechito Alemaña. Chechito Alemaña pedía cumis y no se las daba a usted, como sea las cogía, si fuera de ley. Es que no les conté una parte. Ah. Voy a ser honesto, robé más veces. Porque no me curé. No, esa fue la última vez que robé. Pero antes es que yo me había cogido unos juguetes. No, también como... ¡Ay, señora! ¿Usted es familiar del vigilante o qué putas? Sí, usted dijo que se lo robaba comida. Para comer, hijo de puta. Sí. ¿Qué comía? Pero, ¿carritos a control remoto? No, es que me antojé de unos carritos Hot Wheels. ¡Era un niño! Era un niño, señora. Yo también era un niño y nunca me robé unos Hot Wheels. Y era, los carritos se cargaban así, eran la cosa, se cargaban y salían así solitos. Yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces me metí uno así. Como si... y alcancé a robar uno de esos y me robaba unos tubitos. ¡Ah, no! Pero qué hijo de puta. Usted lo que es, un delincuente mal parido. Sí, sí, fue mal parido. Y haciéndole sentir uno aquí. Como si fuera el amigo de uno. Yo dejando la billetera en el camerino. Yo estoy preocupado también. ¿Ah? Yo tenía una plata ahí en la billetera. No, o sea, pero yo cambié. Yo cambié después de lo cambié los carritos por collares y... No, después ya, lo juro. Medellín. La cara de una persona que cometí errores, sí. Marico, se está dejando... No sé. O sea, es que es muy triste porque usted dice, yo antes robaba, ya soy comediante. O sea, usted sí nos acaba de dejar la profesión pero en un no, grado. Tenía 11, hay gente que ha cometido peores cosas y me estoy sincerando con el público. Dejar morir a un, dejar morir a un niño de asma es de lo peor que yo he visto en la vida, weón. No, John vive. Ah, vive. John vive. También estuvo en prisión. John el asmático. John el asmático, alias asma. John vive, no, pero era un niño. ¿Quién no ha cometido cosas locas? Señora, por ejemplo, usted que tiene tantos años por delante. ¿Hemos cometido cosas locas? Sí. Ahora, ¿quién que levante la mano? Que tire la piedra al que nunca haya hurtado. No. Nos revienta nada. No, yo sí hurté. Sí, que robó. Yo sé que yo robé algunas cosas, pero una vez sí me pasó que injustamente estaba con un amigo, con Sebastián, el vocalista de Tres de Corazón. Estábamos en el cafetero, en el Centro Comercial Monterrey, y él hizo el amague de tomar un paquete, una cojito de salchichas de tipo Viena, e hizo el amague de metérselo a la sudadera, pero no lo hizo y lo volvió a dejar. Y una señora nos vio y creyó que lo había robado, entonces nos metió en un cuarto. Y ustedes se robaron algo, entonces no tiene nada. Entonces empezó a esculcarnos y nos hizo, no, entonces quítense la ropa. Y al final nos dejó a los dos en calzoncillos. Y decía, yo sé que ustedes quieren un tarro de salchichas. Era, búsquelo en el culo, porque es que se usa así. Bueno, 10 cunclillas, hijueputa. Sí, marica, esa es la vez que más cerca estaba lo que no, le pasó a Checho. No, muchachos, qué pena desviarme del tema, pero yo estudié en el Pascual Bravo. Y pues el Pascual Bravo, para la gente que no está en Medellín, es un colegio que se caracterizó gran parte del tiempo porque tiraban piedra y hacían unas revueltas y había encapuchados y hasta las del puto. Había mucha gente libre de pecado en ese colegio. Sí.
Entonces se armaban unos meetings horribles y el último fue porque... ¿Se armaban unos qué? Meeting, se llamaba esa huevada. O sea, tirar piedras meeting. Así le decía. Ah, wow. Pero no era, era meeting así, se cita meeting en el colegio, meeting, M-I-T-I-N, meeting, de una vez. Ah, bueno, entonces sabía que había que tirar piedra y llegaba la policía, tiraban piedra, estaba prohibido para la policía entrar al colegio, no sabemos por qué. Y pues entonces era toda la tarde unos estudiantes tirando piedra y una tanqueta de la policía tirando agua para acá. Y así, con plata de pública, huevón, o sea, eso me parece el colmo. Entonces un día se armó un verguero allá, que eso porque iban a cerrar el colegio del lado, que era el ITM. Entonces, no, vamos a cerrar defendiendo la educación pública, uno a los 14 años mucho marica tambo. Entonces, que no, hay que defender la educación pública. Lo que estábamos defendiendo es que en el ITM estudiaban peladas bonitas. Entonces, como no sé, esa era la motivación, no, las van a llevar, la chimba. Entonces, están, hicimos el video. Pero es que hay que reconocer que vieja chimba en época escolar, en colegio de manes. No, en mi época, huevón, había una buena por colegio. Marica. Una buena. En mi colegio. Salía con Juanito Alimaña, o sea, no... En mi colegio se corría el rumor y el chisme, porque era la época en la que existían los periódicos escolares, y se corría el rumor de que las niñas de la enseñanza iban a vender el periódico al otro día en el colegio. Ah, no. No, marica, la cantidad de George Clooney, huevón. O sea, todo el mundo se bañaba, se metía la camisa. Todo eso era lo mejor que él podía pasar. ¿Cuál paseo a con fama, huevón? No sé. Necesitamos era que llegaran a vender el periódico. La enseñanza. Uf, marica, vendían ese periódico en 10 minutos. ¿Oíste? Pero lo que voy es que después de esa tirada de piedra, fue mi última tiradita de piedra, la recuerdo con nostalgia. Entonces, esos manes estaban afuera y que éramos menores de edad. Entonces, los manes, no los podemos capturar. Entonces, todos salimos por ahí, tin, tin, tin. Y había un man que era el comandante de la policía de Robledo, porque el colegio quedaba en Robledo, y nos pilló a un grupo que salimos de ahí, pues como tan, ah, estos hijos de putas, todo bien, ¿qué tal? Y la cosa se quedó así. Me gradué, me fui y pasé a la Universidad de Antioquia. Pasé a la Universidad de Antioquia y tenía que reclamar un papel en el colegio. ¿Lo tuyo en la piedra? Marica. Yo era un hombre ya libre de piedra. Yo soy así como Checho, yo ya... ¿Renovado? ¿Resocializado? Otro ser, escuchaba música de cristiana, todo. Entonces llegué al colegio y cuando llegué al colegio a reclamar el papel se prendió una pedriza a la hijueputa, muchachos, que ustedes no se imaginan. Y yo como estaba, me dijo, uy, hijueputa, yo me voy. Me fui y saliendo el marica este de la policía me dijo, ¡ay! Vos ya no estudias aquí. Viniste a organizar el mierdero y te vas a ir, venga pa' acá. Yo, ¡ah! Vine por un papel, hijo de puta, y me metió una tanqueta. Muchachos, yo conozco una tanqueta por dentro. Pero, todo esto para decir que conozco una tanqueta por dentro, qué pereza. Eso es una mierda horrible. O sea, usted líder estudiantil, No. Vos eras de la primera línea del Pascual Bravo, mejor de... Es que ese hijueputa me metió en la tanqueta con la que estaba trabajando. Entonces, no es que me metió la tanqueta y se fue, no, me metió la tanqueta y él siguió usando la tanqueta para repeler el ataque. Entonces, yo adentro de la tanqueta sentía cada piedra que llegaba del colegio. ¡Pam, pam, 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 pam! Y si tiraban un petardo pegazo, sonaba durísimo. Y todos los del colegio, ¡ay, mira el vendido! ¡No! ¡Estombo! ¡Pin! Yo estaba adentro, no se veía, yo miraba así por las ventanitas. Marica, lo metieron para protegerlo. No, marica, protegerme, no. Tan, lo cierto del caso es que empezó a llegar gente y gente, estudiantes que yo no conocía. Y ese man es que ve, ahí está su jefe. Yo, ¿cuál jefe? ¿El líder? Marica. ¿Un líder de una secta? Tenía, ¿sabe qué me salvó? Que tenía 17 años y días. O sea, estaba a días de cumplir 18. Y el man no sabía. Dice, ¿a dónde está tu cédula? Yo no tengo. Eso dicen todos. No me pegó. Pero, marica, estuve muy cerca de... ¿Usted es amigo del que roba cumis? Marica, yo me veía, yo en esa época no veía, pero yo era un falso positivo ahí. Pero vea, melo. Póngase estas botas al revés. ¿Cuál tu cédula? ¡No tengo cédula! Y entró más gente, que ve a mi jefe y los pelados, ¡ay, gonorrea, nos van a matar! Y el man se montó y dice, no los voy a matar. Pero son tan machitos, van a pelear con mi mejor hombre. Y yo, ¡ay! Uy, pero, parce. Man, montaron un man, ustedes se vieron Soldado Universal. Sí, eso te metiste en la película de Van Damme, huevón. Marica, el enemigo del Soldado Universal, que era un huevón así mono grande, se montó así, marica, el man de la policía. Así ¿Y los golpeó? No, marica, el man se quitó todo.
Todo, la pistola. ¿Sí? No, no. Les hice un striptease. Les bailó. ¡Pam, pam, pam! Les bailó. No. Es que me imaginé, mire cómo los voy a castigar. Y Chicho así, ¡no! Prefiero... ¡Tírele una piedra a este bolillo! ¡Prefiero que me judicialicen! ¡Yo sí tengo cédula! ¿Qué es esta forma tan de castigo de la policía? ¿Esos niveles de castigo de la policía? Yo sí sabía que la policía podía llegar a cualquier cosa. Termina todo, muchachos. Lo que pasa en la tanqueta se queda en la tanqueta. Que el man se quita la camisa, entra el jefe y dice, no, marica, nadie me va a creer esa historia, huevón. Al leer gente diciendo, defendiendo la institucionalidad, diciendo eso, la policía nunca hará eso. Pero yo lo vi, hijo de puta, no tengo más testigos, ¿no? Y el man se quita la camisa, un cuajo el hijo de puta, el man sube, el comandante de la policía dice, todos van a pelear contra él. Y el que le gane sale libre. Marica, qué momento tan maluco ese de mi vida, güey. ¿Al cuánto tiempo saliste libre de la tanqueta? Como tenía 17 años y días, no me podían coger, entonces me llevaron a una estación de policía, se dieron cuenta por las huellas que era menor de edad, miraron al comandante de la policía y dijo, güey, puta, así como un árbol. Capturó un menor. Entonces el man ya ahora sí que, ¿cómo está don Mauricio? Venga para acá, que hay tintico. Menor de edad. Y entonces le tocó llamar a mi papá. Señor... Y yo para explicarle a mi abuelo, pa, no, es que imagínate que estabas tirando piedra, come mierda. Y yo, no. No, estaba con un hombre desnudo en una tanqueta. Ah, bueno, eso sí. Ah, el papá. Ah, no, eso sí, esta vez. Tirando piedra, no, con un hombre desnudo en un espacio cerrado, sí. Y el papá, ¿y estaba cuajo? Sí, sí, papá, bueno. Sí, y tenía dos bolillos. Y entonces cuando a uno lo entregan ahí, en ese momento uno tiene ganas de irse a la mierda, ¿no? Ya uno siente que retorna a la libertad. Yo era Ingrid Betancourt, básicamente. Yo vi a mi mamá, vi el helicóptero, la operación Jaque, huevón, mi mamá y mi papá. Yo, hueputa, cuando ya iba a salir, es que firme este papel. Y el papel decía, es que recibió buenos tratos de parte de la policía. Sí, porque le pusieron un man guapo para que viera, para que no se distrajera, un aburrido en la tanqueta y que... ¡Ey, puta, mi papá! Sin ningún videojuego, sin nada, llega un man guapo a bailarle a uno. ¡Qué excelente servicio de la policía! Mi papá es que bien. Lo trataron bien, mijo, denunciamos algo. Yo, va, sea serio, marica, vámonos de acá. Y ya, esa fue mi historia. Juanito Alimaña, ¿qué tal? ¿Cómo termina, huevón? Eso no tiene nada que ver con Juanito Alimaña, pero... Terminemos Juanito Alimaña con... Dice, por su primer policía en su mundo... Mujeres, fumada y caña, SSC es atracando, vive Juanito Alimaña. Mujeres, fumada y caña, atracando, vive Juanito Alimaña. Hay una parte en la que él dice, vengo de un velorio, brother, el de Pedrito Navaja. Ese es el primer multiverso de la historia de la música. Ah, jueputa, yo no sabía, claro. O sea que mataron primero a Pedro Navaja. Claro. Sí, dice acá, claro, que, claro que Pedro Navaja no está muerto. Ah, no, mataron fue a una persona... Sí. Ah, diferente, sí, porque él se sacó las balas él mismo con los propios dientes. ¿Cómo así? ¿No saben eso? No, la canción se llama Sorpresas. ¿Cómo así? La segunda parte de Pedro Navaja se llama Sorpresas. Y ahí cuentan que Pedro Navaja se saca una bala con el diente, que el problema no es ese, el problema es que le habían metido el tiro aquí. ¿Cómo es? Saca uno la bala, güey. O sea, sí, güey, aquí la comprobamos que tenía caja. Tenía caja ahí, Pedro Navaja. Y ya la tercera parte es esa canción donde se vuelve marica, en la de... El Gran Varón. El Gran Varón. Esa es la saga. De la trilogía, la trilogía de Pedro Navaja. O sea, el muerto, el zombie, el marica. O sea, esa es la saga completa, pero es que ustedes... O sea, no les vamos a jurar toda la vida, hay que leer. Ay, ahora sí, chupalo, John Wick. hay que leer. Bien, veo que al caballero no le gustó eso. Perdón, señor. Disculpe, fue un chiste barato. Bueno, sí. Pero ya... ¿qué puede esperar de un criminal, señor? Sí, pero ¿por qué se la está montando a Germán Castro Caicedo? Soy un maleante, señor. No se meta conmigo. Yo robo cumis. Soy peligroso. Alias cumis. Alias cumis. No, porque el alias del cumis suena feo. El cumis. Fue feo lo que hizo malparido allá. No, era un niño. No, ya se va a justificar porque era un niño. Era un niño, no sabía
No sabía lo que estaba haciendo. Un niño oíse, que, pero... un niño que vendía frutas. Una carretillita. El duende del cumis. Héctor Lavoe dice en la canción que nadie lo delata. Lo delató sino Héctor Lavoe. Dice que nadie lo delata. O sea, nadie lo delata. ¿Y qué? ¿Cómo termina? Termina atracando Juanito Alemaña. Así ya. Así dice. ¿Y ya? Dice, en su mundo, mujeres fumada y caña, atracando vive Juanito Alemaña. Mira, la gente le teme al tipo porque el hombre es de cuidado. Dígame aquí en el barrio. Dígame a quién en el barrio. ¿A quién no ha atracado? Lo ha echado. No, yo creo que al final dice, los chavos no le ha tumbado. Los chavos no le ha tumbado. En su, es que bajé otra versión. Sí, es sí. Eso. Bajé una versión. Juanito Aliños, que es una campaña de Triguizar. Juanito. Gente, suelte Demoliendo Hits. Muchas gracias. Preguntamos al maestro Alejo qué opinaba de la canción Juanito Alemaña. No diga la verdad, weón. Héctor Lavoe está muerto ya, igual no te va a enojar. Hablar mal de musicalmente de Juanito. No, fue hablar bien, maestro. Realmente la salsa es de los géneros más ricos que tenemos acá. O sea, hablar mal de las canciones. No, hablar mal. Y además que fuera de eso, las grandes orquestas que se empezaron a crear en Nueva York a partir de toda esta combinación estos grandes autores, Héctor Lavoe con La Fania, con todo esto, se empezaron a crear unas cosas que no se habían visto en Latinoamérica. Entonces, no, la buena para... La buena. Héctor Lavoe. Maestro, yo tengo una pregunta, ¿no es muy larga la canción? O sea, porque antes sí era la... Porque es que es para bailar, lo que pasa es que vos imaginas... Por eso mismo, además, huevas, porque no sabes lo que es bailar una canción de Rubén Blades, uno es, ay, hueputa. Depende de lo que has consumido para poder aguantarla, o sea, es que ahí está la cosa. Entonces, claro, esta gente eran bailes enteros y eran de dos días, o sea, insinuando que para bailar salsa hay que meter vicio. No. Se puede ser sano y salir a las 12 y 1 de la mañana, pero esta gente era dos días enteros. Míralo bien, yo creo que si alguien hiciera una canción de salsa de 2 minutos, sería lo ideal. Sí, claro. Salsa para después de los 40, que duren 2 minutos. Dice, parce, bailamos, tanta. Ah, listo, y ya, gracias. Y este es también un mensaje, ya que estamos hablando de salsa, un mensaje para el señor que compuso, arregló y grabó El Sol de la Noche. Esa canción, tarararán, dura 3 días y medio. Salsa céltica. De salsa céltica. Usted que está aquí, cuando sale esa canción... No, céltica. 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 Sí. Ah, hueputa, no, ¿qué es esa mezcla? Cuando usted suene Sol de la Noche, quédese sentado. No saque a bailar a nadie porque en la mitad usted está arrepentido. No, así, ya ha conocido, se novió y terminó bailando la canción. ¿Cómo se llama la canción? Sol de la Noche. Arranquemos por lo absurdo. O sea, no, claro. O sea, ¿dónde puede haber sol en la noche? En un polo y dura 6 meses. Eso dura la canción. Maestro, muchas gracias. ¿Usted puede terminar con el solo de Juanito Alemaña, por favor? Atracando vive Juanito Alemaña. Compartir, poner a reproducir este programa mientras está viendo Perros Criollos. Haga todo lo que tiene que hacer para que nosotros seamos famosos y sigamos llenando el teatro y sigamos llenando Mero Bar. Muchísimas gracias por estar en Demoliendo Hits.